Buenos días con todos, quedan sentados nomás un poquito. Antes de empezar, les saludo a cada uno de ustedes. Traigo un saludo especial a nuestro pueblo, de nuestro pueblo. Pues aquí estamos también con el coro. Vamos a empezar la misa. Esta misa tan importante para nosotros, para el pueblo tauquino. Entonces, ya estamos casi listos, empezamos con el primer canto. Quédense sentados, ¿no? Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Primeramente quisiera agradecer a Alfredo, a todos los que conforman en esta asociación tauquina, conocido Casa Tauquina, en honor a Santo Domingo de Guzmán, en honor a nuestro pueblo de Tauca. Les traigo el saludo a cada uno de ustedes, de vuestra casa, de nuestro pueblo, familia, niños, vecinos, y de una manera particular de nuestra parroquia de Tauca. Hoy día domingo nos hemos reunido para celebrar el domingo que es tan importante, que recordamos a Dios, la resurrección de Jesús, que es nuestro Padre. Pedimos la salud de cada uno de ustedes, de la familia, de sus hijos, aquí en Lima, en Cauca, en diferentes lugares. Pedimos a Santo Domingo que les cuide y la Virgen María del Rosario y Guayacú sea nuestra madre, que nos conduce al bien. Recordamos a los difuntos en este 25 años de aniversario Bodas de Plata. Agradecemos por la vida de estas personas queridas que pusieron la mano, el corazón, la inteligencia para rendir homenaje primero a Dios, luego a nuestro santo. Benjamín de la Cruz Vázquez, Felipe López González, Félix López Pérez, Juan Álvarez Ágreda, Narciso Rosales Cueva, Hernán Anchorena, Pepe, Julián Inca López, Víctor Reyes Francisco, Juan de la Cruz Chávez, Orlando Osorio Pérez, Mario Mejía Chávez, Pascual Reyes Vergara, Estenio Reyes Flores, Luis Peales, Timoteo, Juan Castillo Vázquez, Emilio Reyes Timoteo, Basilio Ravelo Villarreal, Marcelino Galloso Timoteo, Corina Vázquez Torrejón, María Vargas Olivos, Martín Comajambo Toribio, Hugo Acosta Morillos, Manuel Tapia Pérez, César Reyes, Luis Elistas, Austerio de la Cruz, Teodoro Callán. Y el 11 cumple también el fallecimiento de nuestro monseñor Hugo.
y al Padre Hugo, que después le vamos a comer. Recordamos a nuestros difuntos. Y la salud, después vamos a comer, que de verdad necesitamos. Pedimos perdón de todo corazón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos para que, inspirados por ti,
Consideremos lo que es justo y cumplamos según tu voluntad, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: oí tus pasos en el jardín. Me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? Es que has comido del árbol del que te prohibí comer. Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre los animales domésticos y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú hieras su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que dice la Escritura, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto es para bien de ustedes. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos deteriorando, nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos: si se destruye esta nuestra tienda de campaña terrena, tenemos un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha sido levantada por mano del hombre y que tiene una duración eterna en el cielo. Hermanos, esto es palabra de Dios. Nos ponemos de pie, cantamos aleluya. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no dejaba ni comer.
Al enterarse, su familia vinieron a llevárselo, porque decían, está afuera. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro Belcebú, expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les propuso esta parábola. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá sacar la casa. Creedme, todo lo que se podrá perdonar a los hombres, los pecados de cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían dentro espíritu inmundo. Llegaron su madre, sus hermanos desde fuera, lo mandaron llamar. La gente que tenía sentado alrededor le dijo, mira, tu madre, tus hermanos están fuera y te buscan. Le contestó, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados alrededor le dijo, estos son mi madre, mi hermano, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y compañeros de viaje, cauquinos, yo también, después de 20 años de mi permanencia en Tauca, me siento cauquino. Gracias por invitarme para poder acompañarles, encontrarnos un poco para saludarnos. Agradecer también al coro que están presentes aquí. Como les he dicho, les traigo el saludo de vuestra casa, de vuestra familia, de los amigos, hizo a padres, hijos de la parroquia de acá, Padre Molokai, ¿no? Y estoy muy contento, esta relación también un poco de conocer, de hablar, de pedir también para otra vez que puedan acompañarles a ustedes. Estoy muy contento que se encuentran en la parroquia del Padre. Vengo para también compartir algún sentimiento que vivo en Tauca y lo que viven también ustedes. Después de haber leído la primera lectura del pasaje de Génesis, yo creo que cada uno dice, soy de Tauca. Vine a Lima buscando un mejor destino. O alguien ha venido quizás porque era necesario acompañar a sus hijos, a su familia. Dejaron Tauca con el dolor del alma, pero nuestro corazón siempre está ligado a Tauca, porque respiran algo de lo que han vivido de vuestros padres. La herencia más grande que uno ha recibido de los padres es la religión, el santo temor de Dios, el deseo de Dios. Como hemos escuchado la segunda lectura de Pablo, que habla a los de Corinto, ¿no? Nuestra casa terrenal se termina, pero el santuario que es nuestro corazón, el alma, nunca termina. Lindísimo celebrar los 25 años de vuestra amistad, del buen compañerismo, y de tener en alto vuestro Tauca con el nombre Santo Domingo de Guzmán.
con el apellido cada uno dirá, soy García, soy Flores, soy cada uno dirá. Cada uno ha traído su bandera acá a Lima. Me imagino que no ha sido muy fácil enfrentar un mundo distinto que nuestro pueblo. Nuestro pueblo está rodeado de aire puro, las plantas, la humildad, la sencillez y el sacrificio. Acá quería decirle cuatro cosas importantes. Para defender a Jesús necesitamos el silencio. Apagar los ojos. Hay un canto donde dice, cierro mis ojos para mirar. Hay que cerrar los ojos y mirar con los ojos del corazón, que es muy importante. El corazón entiende muchísimo la amistad, el compañerismo, el dolor, el fracaso. Los ojos no entienden mucho, critican, a veces tergiversan, miran más allá. El silencio. Debemos buscar un momento como hoy día, estar sentado o estar de pie para reflexionar que la vida no es acá, la vida es más allá. Todo lo que tenemos nos ayuda para vivir bien, pero cuando uno muere no lleva nada. Lleva lo que es, no lo que tiene. Me imagino en esta institución han habido muchas circunstancias, aventuras lindas, fracasos, llantos, dolores, desesperaciones. Desesperaciones porque han dejado algunas personas que lideraron esta institución. Cuánto llanto, cuánto dolor. ¿Habremos aprendido de estas personas sabias algo para nuestra vida o nos hemos olvidado, tenemos otras ideas? ¿Qué cosa hemos mirado en los ojos de estas personas, en el corazón de ellos? ¿El bienestar o solamente el provecho personal o algo más? Las arrugas, cansancios, vejez. ¿Qué cosa hemos aprendido de los mayores? No solo de acá, sino de nuestros queridos tauquinos, papá, abuelos, personas queridas. Para defender necesita el arte. ¿Qué quiere decir? Mirando, han visto entrando a los dibujos lindos, ¿no? Han preparado también acá muy bien las flores, la capa de Santo Domingo, la misa bien preparado, el coro y todo debe ser bien hecha, arte. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un modelo en Tauco, vuestra iglesia colonial, que ha sido un regalo de nuestros padres, el corazón de nuestros padres. Cuando estaban caídos, caído esta casa de Dios, han tenido que pedir la ayuda al Monseñor Dante. Después del Monseñor Dante, al Monseñor Lito, que descansen en paz. Un padre, un amigo, un formador para mí. Después seguro el padre Hugo ha puesto todo, con la ayuda de sus amigos y con la ayuda de ustedes. Tauca necesita muchas cosas que hacer. Arreglar la iglesia, ¿qué quiere decir? Arreglar la vida de los niños. Si ven al padre Raimundo que está con todos los niños, deseo arreglar nuestra iglesia, que son los jóvenes. Verá, toda la vida mía de don Elías es para estar al lado de los niños, dar el porvenir.
Ustedes entran en la parroquia es de ustedes. Entran, miren, ¿qué hay? ¿Qué arte? Recuérdense de Tauca, ha salido todo el retablo de San Esteban de Cusco, adornado con oro y tallado en charcas. ¿Qué quiere decir? El arte solo para adorar a Dios. No podemos olvidar el arte de nuestro pueblo. Arreglar las casas, arreglar las chacras, arreglar la familia, arreglar los vecinos. Este quiere decir arte. Cuando vienen ustedes, traten de traer un cariño especial a los que nos hemos quedado en Tauca, a este canto de Nino, ¿no? Dice, los que no son queridos quedan siempre atrás. Los que estamos en Tauca no somos queridos, pero nos hemos quedado porque queremos hacer algo para Tauca. Y ustedes desde acá traten de hacer tantas cosas. No estén quizás para mirar lo que es virtualidad, la pantalla, las habladurías. Necesita sudor, cansancio, como ustedes, los que están en Lima, han dedicado su vida para ser alguien sudando. Y esto hay que transmitir a los jóvenes. Si no hay sudor, no se puede ir adelante. Acá en Tauca enseñamos la chacra, carpintería, caminar. Enseñamos, sudar, trabajo físico nos ayuda a tener paz en el corazón. Después, perder, ¿qué significa? Cuanto más haces, tanto más de problema tendrás. Este hombre perdió. Mire, ¿dónde ha ido? Ha perdido. Vino tratando de quizás arreglar la situación. Vino a los suyos, nadie lo acogió. Estaba con los suyos, nadie lo reconoció. Y la caridad total es Dios. La misa es una caridad. Nadie lo puede pagar. Ha pagado Él. Perder. ¿Qué quiere decir? Me imagino para ustedes, Alfredo. Perder significa llorar. Cuanto más haces, tanto más problemas tienes. El problema es también para mejorar, para volvernos más quizás entregados entre amigos, tender la mano a otra persona, necesito no sentirnos suficiente. Hay que sentirnos quizás necesitamos. Por eso todos estamos invitados aquí para decir, Alfredo, tauquinos, de acá de Lima, de diferentes lugares en nuestro distrito, estamos unidos para defender. ¿Qué cosa vamos a defender? ¿Nuestra ropa? ¿Nuestro cuerpo? No, para defender a Dios. Defender a Dios sí, cuesta mucho en este mundo donde todos queremos el aplauso, popularidad, poder, consideraciones. Perder significa ponernos de rodillas, flagelarnos, pedir perdón, vivir en paz en nuestra alma. Asimismo quisiera recordarles, cuando vienen a Tauca, vengan con un corazón bueno para vivir algo de Tauca, no para imponer o a veces criticar, a veces crear desorden. Vengan, miren qué necesidad tiene nuestra familia, qué necesidad tiene nuestro vecino, un apoyo, aunque sea una buena palabra, dinero, como sea, podemos encontrar un apoyo, una buena palabra, una visita, eso. Santo Domingo era esto, ayudaba a los más necesitados,
rezaba el rosario para los demás. Termino diciendo, Padre Raimundo, ¿qué quieres vivir en este tiempo? ¿Qué quieres defender en tu vida, tus cosas, tus ideas, tus pensamientos, tus obras? No, atrás de esto quiero defender a Dios con mi vida, con todo pobre hombre que soy. Eso, con todo pobre hombre que soy. Cada uno de nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Nuevamente felicitarles. Ustedes ven en Tauca, nos han permitido también a mí, a mi familia de la OMG, vivir lindas aventuras. Tenemos los niños en la parroquia, tenemos vuestros hijos que son artistas, que un grupo recién ha regresado de Ecuador después de haber, puedo decirle, ¿no? Está su tío también, Silverio, que han venido de Ecuador después de haber hecho un trabajo grande. Alfredo y todo comité que conduce esta institución, Asociación Tauquina, Casa Tauquina, ánimo. En cualquier circunstancia, no más hay que tener ánimo, pedir ayuda, compañerismo para defender nuestra vida. Con estas pequeñas indicaciones, ahora nos ponemos de pie, vamos a profesar nuestra fe porque es día domingo. Creo en Dios Padre. Thank you.
presentamos, Señor, estas ofrendas como signo y entrega total de nuestra naturaleza. Llévalo conforme a los designios de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en el cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió los brazos en la cruz, así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, concédenos cantar este himno que un día cantaremos en el cielo junto con todos los coros celestiales. Ese es el momento más importante de la misa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tus hijos tauquinos, de una manera particular de la Asociación Tauquina, Casa Tauquina, sobre ellos tu protección, tu compañía. Que Santo Domingo sea nuestro guía, abogado. Queremos recordar a nuestro amigo, ingeniero Lincoln Alejo Romero, necesitamos la salud. Y para cuantos enfermos, acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos, de Benjamín de la Cruz Vázquez, Felipe López González, Félix López Pérez, Juan Álvarez Ágreda, Narciso Rosales Cuevas, Hernán Anchorena Pebe, Julián Inca López, Víctor Reyes Francisco, Juan de la Cruz Chávez, Erlanda Osorio Pérez, Mario Mejía Chávez, Pascual Reyes Vergara, Estenio Reyes Flores, Luis Peáez Timoteo, Juan Castillo Vázquez, Emilio Reyes Timoteo, Basilio Ravelo Villarreal, Marcelino Galloso Timoteo, Corina Vázquez Torrejo, María Vargas Olivos, Martín Conajardo Toribio, Hugo Acosta Murillo, Manuel Tapia Pérez, César Reyes, Luis Velescas, Austerio de la Cruz, Teodoro Callar, Monseñor Hugo, y cuantos difuntos que no hemos logrado nominar. La misa vale para todos. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, como los niños que quieran dar la mano a su papá, también nosotros decimos de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos pidieron, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente un abrazo. Oh.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es agradecer más que todo por la amistad, por el cariño entre ustedes que hacen lo mejor posible para llevar adelante el título ser tauquino y ser hijos de Santo Domingo de Guzmán. Yo también seguro agradezco este año próximo y a los 25 años de sacerdocio, ya como ustedes celebramos ahora, bonito, y pedir también para los matrimonios, ¿no? Con dificultades o con alegrías, pero la historia del hombre es así, importante llevar adelante con humildad, con mucho cariño, ofreciendo nuestra nada al Señor. Por eso decimos, oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bien, seguramente vamos a cantar este canto todo Tauca. Es un canto que desde que he llegado en 2005 yo también añoraba mi pueblo, de Chacas, de Yanama, de las montañas. Te recuerdo, es la copia del canto del Padre Hugo, porque sabemos que él nos ha regalado el arreglo de la iglesia de Tauca. La iglesia que son los niños, ¿no? La gente, el día domingo, siempre nuestra iglesia es llena, como ahora, qué lindo. Estoy contento, de verdad, me siento como estar en Tauca. Les veo a los amigos, personas muy queridas que están aquí. El sentido es esto, ¿no? Ustedes dejaron Tauca por buscar un mejor destino. Qué lindo. Les veo a cada uno de ustedes que han crecido. Tantas cualidades, ¿no? De ser humano, caritativo, así. Pero no se han olvidado de vuestra tierra, lo que es Tauca. Tauca, Tauca. Cuando uno se va a Tauca, no quiere regresar de Tauca, ¿eh? Pero tiene que despedirse de Colgayunca, ¿no? Tauca, Tauca, ya me voy. Tauca, Tauca, aquí estoy. Y están presentes, están en el corazón, ¿no? Y, bueno, yo también estoy muy contento de estar en Tauca con todo
mis defectos, pero estoy contento. Entonces vamos a cantar el canto. Agradecemos al coro que han ensayado y nos van a hacer cantar. Muy bien. Volveré, volveré.
coro que nos ha acompañado muy bien. Bastante emoción. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que es un honor estar con el Padre del mundo. Muchísimas gracias, Padre, de todo corazón. Emociones sobran en abundancia, sobre todo ver a tanto público hermoso que viene, sobre todo para compartir esa visita con usted. Muchísimas gracias. La verdad que tenemos mucho por darles el día de hoy, pero antes de poder pasar a los salones, le voy a pedir su gran colaboración, como dijo el Padre, cuando estamos en zozobra, en problemas, recurramos a las amistades, como familia, casa, sinónimo, familia, hogar. Entonces, sintamos esta reunión como en familia, como en nuestra casa. O sea, quiere decir que todos estamos de cumpleaños el día de hoy. Entonces, vamos a darnos ese apoyo mutuo, sin antes pedirle que me acompañe el profesor, por favor, profesor Antonio García, acompañe porque ha tenido un lindo gesto el día de hoy para todos nosotros, en el cual nos ha obsequiado dos placas recordatorias que él mismo lo va a tener la oportunidad de leer, al cual quiero, por favor, Padre, que se nos acompañe para que lo bendiga. Profesor. Digna concurrencia, os invito a ponernos de pie. Vamos a develar la placa que con la delicadeza y la cordialidad el maestro Antonio García López ha tenido bien asignar, y el presidente ha nombrado dos padrinos simbólicos. Sus nombres, por favor. Carlos Pérez Murillo. Carlos Pérez Murillo, destacado dirigente institucional. Su nombre, por favor. Juana Tapia. Antes de la bendición, reverendo, vamos a leer lo que dice la placa. Casa Cauquina. Perfecto. Se acerca, por favor, con una mano allí, por favor. A la voz de tres, uno, dos, tres, por favor. A ver. Homenaje a la madre Cauquina por Antonio García López. Es un poema que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofas. Recordatorio por las bodas de plata de la Asociación Cauquina 1999-2024. Por favor, reverendo Padre Raimundo, es un honor tenerlo con nosotros. Y proceda a la bendición. Bendecir significa volverle sagrado, también nuestra vida es bendición de Dios. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo mundo se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma y del corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin confesión. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Así queda bendecido y este lugar sea respetado con nuestra vida, y también colaboremos para defender las ideas religiosas que tenemos, ¿no? Primero el santo temor de Dios y luego a nuestro Santo Domingo, a la Virgen María. Gracias, Padre, gracias a los padrinos. Distinguida concurrencia, respetados asociados, dirigentes institucionales, invitados en general.
Padre Raimundo, bienvenido a esta ceremonia de los 25 años de la Asociación Casa Tauquina. Le solicito digna concurrencia a los aplausos para el Consejo Directivo de la Asociación Casa Tauquina. A continuación, palabras del señor presidente en funciones, el dinámico institucionalista don Alfredo Pérez. Aplausos efusivos para él. Buenas tardes, querido público. Una vez más, día a día, gracias. Siempre con la bendición de Dios, tenerlos presentes a cada uno de ustedes. Asimismo, emocionado por este logro que muchos aquí presentes han tenido la oportunidad de gestar una reunión, ya sea en casa o en alguna institución. Pero lo que nos da fuerza es el calor, el cariño que todos los presentes acá han puesto palmo a palmo para que se reúna de esta manera todos ustedes. Muchísimas gracias. Quiero, en nombre de mi directiva, disfruten. Hoy día no estamos para hablar de logros ni problemas que los tenemos clavados en el corazón, que todos lo saben por el cual estamos pasando. Hacemos un paréntesis hoy día porque el sueño de todos los que nos antecedieron era esto: disfrutar, gozar. La casa no es para tenerla como adorno, la casa no es porque lo vamos a llevar, esta casa no es como para poder decir no la toquen. Es para disfrutarla, porque recordemos que todos venimos de una ciudad que es totalmente llena de algarabía. Nuestras fiestas costumbristas son totalmente de algarabía, derroche por doquier. Bailamos hasta por gusto, disfrutamos con cerveza hasta el cansancio. Entonces, concentrémonos en eso, en ser una familia, como lo dije abajo, en que somos una familia, en que vamos a disfrutar, es nuestro cumpleaños, es el logro de todos ustedes y todos los que están en el cielo, todos los que tenían con ese empuje de lograr. Gracias, Patrón Santo Domingo, gracias, Virgencita de Guayacú, gracias a ustedes por apostar por nosotros. Ahora olvidémonos de todos los problemas, ahora disfrutemos como nos merecemos. Son 25 años que nunca más se va a repetir. Ojalá vengan más años. Ojalá. Ojalá algún día digamos: la Casa Tauquina es mi familia. Para todos, socios, amigos, simpatizantes, familiares, vecinos, paisanos, tenemos el orgullo de tener al señor padre, tenemos el orgullo de tener al señor profesor, y eso, la verdad, es incansable de hablar. La verdad que no hemos venido a eso, hemos venido a disfrutar, a ser homenajeados. Entonces, señores, solamente voy a pedir de todo pulmón, de todo corazón, así, tomen aire y van a respirar y van a decir junto conmigo: tres unas por la Asociación Tauquina. ¡Yigrip! 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 ¡Para, señores! Aplausos para la Asociación Casa Tauquina y la celebración de sus bodas de plata. Distinguida concurrencia, invito a ponernos de pie. Vamos a entonar las sagradas y grandes notas de nuestro himno nacional
del Perú. Todos de pie, por favor. Rosendo Pascual. Aquí le estamos recibiendo con cariñosos aplausos. Acta de fundación. Asamblea extraordinaria de apertura del Comité Casa Tauquina. En la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de junio de 1999, siendo las 11 de la mañana, se reunieron en el Jirón Callao 747, propiedad del señor Rómulo Tapia, a convocatoria de los miembros del Comité Casa Tauquina, integrada por los señores Benjamín de la Cruz Vázquez, Carlos Pérez Murillo, Marco Padilla Vázquez, con la participación de 100 hijos, allegados y amigos de Tauca, se inició la Asamblea Extraordinaria de Apertura del Comité Casa Tauquina, nombrándose como director de debates, recayendo en la persona del profesor Antonio García López, siendo elegido por unanimidad. El director de debate agradeció por la confianza depositada en su persona y luego manifestó los objetivos de la Asamblea de la Conformidad conforme a la agenda en mesa. El informe general del señor Carlos Pérez Murillo, como integrante del comité, efectuó un informe detallado sobre la formación espontánea del comité Pro Casa Tauquina, con la participación de Benjamín de la Cruz y Marcos Padilla, y la decisión tomada mediante una actividad rifa kermés que se llevó a cabo en abril del presente año, cuyos resultados fueron positivos para la adquisición de un terreno propio para la construcción de la Casa Tauquina. El informe fue bien recibido
Al mismo tiempo, fueron felicitados y ovacionados los tres integrantes del comité por el esfuerzo y el apoyo desinteresado de la comunidad tauquina, residentes en Lima, y un aporte al patrimonio del pueblo de Tauca. Señores, amigos, sigue el acta de fundación, pero para abreviar tiempo, que lo necesitan esta tarde de celebración y jolgorio, la junta directiva sometida a debate fue dado a las circunstancias del caso, se aprobó la elección de la junta directiva de la asociación por el sistema de aclamación directa, siendo elegidos las siguientes personas. Y esto es importante porque son los primeros directivos los que convirtieron este sueño en realidad. Primera junta directiva, presidente, señor Benjamín de la Cruz Vázquez. Vicepresidente, Marcos Padilla Vázquez. Secretario de Economía, Carlos Pérez Murillo. Secretario de Organización, Antonio González López. Secretario de Relaciones Públicas, Teresa Guzmán Pérez. Secretario de Actas, Renato Medina. Vocales, Narciso Rosales, Felipe López González. Son nuestros fundadores. Algunos presentes, algunos ausentes físicamente, pero presentes esta mañana, esta tarde. Reverendo Padre Raimundo Vega Goyoni, amigos presidentes, representantes de las instituciones que hoy nos acompañan, permítame solamente un minuto hacer una remembranza de lo que empezó este día histórico a lo que estamos ahora. Y para hacer ello, les pido a cada uno de ustedes, por favor, que hagan un ejercicio mental y que retrocedan 25 años atrás. Hace 25 años no existía la tecnología que tenemos ahora. Hace 25 años teníamos a nuestros padres vivos. Algunos de los jóvenes que ahora van a tomar las riendas de esta institución eran niños. Hace 25 años no se imaginaba lo que tenemos ahora. Y en el andar cotidiano, con sacrificios, con lágrimas, con sudor, como nos ha comentado, nos ha dicho bien claro el Padre Raimundo, cuántas cosas no se han sucedido en estos 25 años. Hemos tenido los presidentes y las directivas que han dado como producto esto. Y todos con la iniciativa de estas personas que les he leído y con el mensaje convocante de optimismo, de unidad. Porque tenían la necesidad de que el pueblo de Tauca tenga su propio local y no estar como gitanos por aquí y por allá. Y el secreto que tiene este local o esta institución es que ha creado una gran familia. La gran familia de la Casa Tauquina. Esa es la mejor creación. Y eso lo vio hace 25 años Benjamín de la Cruz y los directivos acá presentes. Con mucha emoción, no puedo emocionarme. Yo también he sido parte de esto. Yo agradezco a mi amigo Edgar Álvarez, un gran presidente. Yo agradezco en el cielo a Benjamín, a Felipe, yo agradezco a Antonio González y extraño la presencia de Hernán Santiago, presidente, en los momentos más difíciles de nuestra institución. Yo recuerdo en el año 20 solamente con Miguel Campos, cuando era difícil abrazarse, cuando era difícil convocar esta reunión que tenemos ahora. Y mis felicitaciones a los organizadores, porque teníamos la pandemia encima.
Problemas hemos tenido, problemas vamos a tener. Yo les agradezco bastante, en nombre mío, en nombre de nuestros antecesores, y solamente les quiero decir que el futuro de la Casa Tauquina está asegurada porque tenemos esa juventud, porque están presentes los ancestros, los ancianos, a los que siempre merecemos respeto y admiración. Estamos presentes los que estamos ahora, que es el presente, y está presente el futuro, que son ellos, y que tomarán las riendas y las responsabilidades. Es un momento de disfrute. Yo saludo a todos y cada uno de ustedes y los invito a darnos un abrazo fraterno y decir por siempre, ¡viva la Casa Tauquina! ¡Viva Tauca! Estimada familia, vamos a dar un brindis de honor y mentalmente pensemos en los 25 años de hoy hacia atrás. Muchas cosas bonitas, muchas cosas con dolor, pero tuve la suerte de cargar una pequeña cruz. Y en algún momento voy a tocar sus puertas como dijo el Padre, porque voy a necesitar, no yo, la institución necesita mucho, mucho. Pero hoy día hemos venido a disfrutar. ¡Salud por la Casa Tauquina! ¡Salud! Levante sus copas con cariño, amigos. Salud, Eugenio. Salud, maestro Antonio García. Ahí estaba. Ahí estaba. Recordación del maestro Antonio García López, nuestro mauta tauquino. Lo recibimos con cariñosos aplausos. Y aquí en el escenario, el profesor Antonio García López. Lo recibimos con aplausos, por favor. Las palmas, por favor. Ahora sí. En primer lugar, muy buenas tardes con todos ustedes. Quiero justamente, pocas palabras solamente voy a dedicarme a linda concurrencia de Tauca. En primer lugar, saludar al presidente Alfredo Pérez y su junta directiva, porque ha tenido este gesto, este corazón de hacer esta actividad tan hermosa, tan bella, cumpliendo las bodas de plata institucional. Segundo lugar, y a su junta directiva, que ha tenido bastante labor, también quiero saludar a la madre tauquina para esta fecha, la señora Maximina Paredes, esposa hoy en el cielo de Felipe López. La señora siempre fue colaboradora directa, porque Felipe estuvo en tres periodos, con ahínco, con constancia y con ese corazón de trabajo que ha hecho mucho por la Casa Tauquina. También mi saludo a Marcos Padilla, quien fue uno de los tres pioneros en la creación de la Casa Tauquina. Y mi saludo también a todas las instituciones que han venido trabajando paulatinamente para que hoy tengamos un local hermoso. Bien, haciendo pequeña referencia a cómo se creó la Casa Tauquina, ojalá la memoria no me falle, fue en 1989
cuando después de celebrar la misa de Santo Domingo, allá en la iglesia correspondiente, nos dirigimos pues, con el devoto a un local bajo el puente en el Rima. Y ahí, los grupitos por acá, por allá, y en una de ellas estuvo Benjamín de la Cruz. Él menciona y dice lo siguiente: todo tiempo mendigando local, cuando Tauca ya debe tener su propio local. Tauca su propio local. Y para ello, yo soy el devoto del próximo año y ojalá haya la suerte de hacer la misa en su propio local. Pero eso pasó como una broma, porque ahí quedó, de repente, eso fue inútil. Sin embargo, ese mismo año, en el mes de octubre, convocó a una reunión a los amigos cercanos y nuevos. Fueron muy pocos. Después de liberar los pros y los contras, se formó el comité. Ese comité estuvo integrado por Benjamín de la Cruz, Marcos Padilla y Carlos Pérez. Estos tres hijos han nacido en Tauca, en Lima, no han nacido en Tauca. Sin embargo, ese corazón de amor a Tauca fueron los gestores. Entonces, pero de repente queda ahí nombrado, fue justamente él que más tarde, más o menos ya en noviembre, convocó a elecciones, convocó a todo el grupo a una reunión. Y se acordó hacer una rifa para comenzar ya todo lo que tenía que hacerse. Y bien, una vez acordada esta rifa, ¿no? Ya en el año 1999, que comienza la institución, en el mes de enero, ellos se hicieron 600 rimas, pues. 600 talonarios. Cada talonario tenía de 2 soles, porque 50 por 2 soles, para hacer 100 soles. Entonces el talonario valía 100 soles. En el mes de enero de 1999, este grupo, con este corazón grande, recorrieron Lima, barrio por barrio, visitando la casa de los tauquinos y también de los buenos amigos, y dejando un talonario en cada casa, abandonando sus trabajos, su labor, ellos recorriendo Lima. Y en el mes de febrero, a recoger el fruto de ese talonario. La mayor parte colaboró, muy pocos devolvieron y otros también no lo encontraron. ¿Ya? Y con fecha de ese mismo año, el 4 de abril, se llevó a cabo la actividad de la rifa y también una kermesse en el local de Huachipa, de Santa María de Huachipa, propiedad de Benjamín. Él entregó su local todo para esta labor. Fue beneficiosa porque se logró 19.000 soles, 501 más o menos de dinero. Nos entusiasmó porque esa labor de hormiga, esa labor de, diremos que poco lo hacen, recorriendo Lima. Este grupo a quien le merecemos la Casa Tauquina. Y después hizo otra actividad pequeña con sus rifas y luego vino lo siguiente, que el 3, como ya lo dijo el acta, el 13 de julio se convocó una reunión
justamente pues como dice el acta en la propiedad de Pascual en el Jirón Callao. Bueno, diremos que en esta reunión al principio incomodó porque hay un rumor de alguien que sea accionarial, pero después se llegó a la calma y se nombró la junta directiva como ya se ha dado lectura. Entonces, este esfuerzo vale mucho. Y con fecha justamente del mismo año, el 4 de octubre, caímos, aterricemos en este lugar. Era un lugar, pues, bien rústico, hoy un lindo plantel. Gracias a la labor de las instituciones que han venido sucediendo una tras otra. Todos han ido trabajando y mucha gente colaborando con arena, con cemento, con, diremos, con piedras, de forma voluntaria, pues tenemos un hermoso local propio, propio. También está justamente ya inscrito, diremos, en registros públicos. Aquí tengo los datos. Sí, bien. Para terminar, quiero saludar a todos los presentes, saludar a todas las juntas directivas y también a esta junta directiva actual que ha hecho pues, esta riqueza cultural, esta riqueza hermosa de tener un local propio. Este local no tiene dueño, este local es del pueblo de Tapa. El pueblo de Tapa tiene su local propio. Entonces, aquí te felicito a todos los tauquinos, que este local es nuestro, nuestro del pueblo de Tauca. Muchas gracias. Primo, hermano Benjamín de la Cruz, que fue un visionario en 98, a principios de 98, con Benjamín, con Carlos Pérez Murillo, y varias reuniones para ideas para poder lograr ese comercio. Cometido en la Cosa Blanca, se hizo una fiesta y una. Así que en esta oportunidad nos ofrecieron un local en el centro de empresa. Valga la oportunidad de decirlo, no se hubiera logrado esto sin todo el apoyo de la colonia Tauquina. La limpieza y hacer los planos para poder, poder efectuar, digamos, la construcción de la Casa Tauquina. Contarles tanto de las salas y amigos. Nos dedicamos a ir casa por casa. Sí, tuvimos una gran aceptación, casas más cercanas, como Capricó, más como el otro tomado. Entonces, nuestro socio manifestó. ¿Por qué? De Jirón Callao del señor Rómulo Tapia. Pero no es así. Esto es para el pueblo y debe ser para el pueblo de Tapia. Señor Benjamín de la Cruz, vicepresidente Felipe López González, todos, y comenzamos a que toda la junta directiva tiene que ser responsable de andar buscando por todo el Cono Norte un local destinado que es nuestro local ahora. Lo vimos de era un criadero de conejos, empadronarse como socios. Y también hay un artículo en donde se dice que pasará al pueblo de Tauca, al alcalde que en ese momento. María Novali, italiana, y me dice, reúneme a Richard ahí, de Madrid, aquí, sí, sí, todos se lo llevamos. Pero digo, madre, esa plata no, pero ¿por qué me? Madre, no sé, madre, que mira, ¿cuándo es madre? Digo, no, mijo, si tú lo quieres llevar, antes que venga el moto, me llevas. Señor presidente, Alfredo Pérez, presidente de la Asociación Tauquina, señores dirigentes, socios de tan distinguida institución, en mi calidad de presidente de la Asociación Distrital Sport Tauca, traigo el saludo cordial
para el señor presidente, que ha extendido a todos los socios hoy día al conmemorarse 25 años de lucha, 25 años de trabajo. Llegar a 25 años no es fácil. El reconocimiento de mi asociación que yo represento. Voy a leer el presente que mi asociación envía con todo cariño. La Asociación Distrital Sport Tauca expresa su saludo a la Asociación Tauquina en ocasión de conmemorarse los 25 aniversarios de vida institucional. Expresamos nuestros mejores deseos en tan memorable fecha y auguramos que continúen trabajando para el desarrollo de la distinguida institución como es la Asociación Tauquina y por nuestra tierra de Tauca. Lima, junio del 2024, el Consejo Directivo. Señor Presidente, hago entrega a usted el presente de parte de mi asociación. Muchas gracias, estimado amigo presidente de la Asociación Distrital Sport Tauca. Es conocido nuestra gran amistad, tanto personal como institucional, que venimos identificados desde hace muchos años. Para mí es un honor tenerlos hoy día en casa y sobre todo contar con su asistencia. Esto hace que fortifiquemos nuestros lazos de amistad institucionalmente, a la cual nosotros siempre estamos también en condiciones de retribuir en cualquier instante y para así ir creciendo como institución. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, señor Alfredo Pérez, presidente de la Casa Tauquina, los felicito por la organización de estos 25 años. Como ya hemos visto en la historia, y para ya hacer corta estas palabras, desde el año 99, ¿no?, una serie de personas con el corazón de tener una causa, una casa para todo el pueblo tauquino, empezaron a trabajar, ¿no?, todos los tauquinos, y ahora es lo que hay, ¿no?, esta casa tauquina hermosa donde puede coger a todos, ¿no? A nombre de Tauca Fútbol Club le hemos traído este pequeño arreglo floral en homenaje a estos 25 años y que sigan los éxitos y que todo salga muy bien. Muchísimas gracias, estimados amigos del Tauca Fútbol Club, familia, la familia de numerosa de Chacracerro, por si acaso. Y somos más, así es. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su presente. Siempre, no solamente en el día de hoy, ya días, actividades atrás, siempre contamos con su colaboración, tío, tía, Marcos. Eso es, hace que volvamos a esta linda palabra, familia, y que nos va a embellecer. No me cansaré de decir familia, porque la familia hay que quererla. Y nosotros estamos acá para abrir los brazos, quererles y decirle muchísimas gracias. Y de igual forma, cuente con nosotros para cualquier institución que estamos nosotros como hermanos, tal cual, como familia. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión tan especial, celebrando los 25 años de vida institucional de nuestro club amigo, Asociación Tauquina, el Club Defensor Tauca se hace presente para homenajearlo y también hacer reconocimiento por su ardua labor. Sé que en estos 25 años pues hay mucho trabajo, hemos visto los videos, gente muy colaboradora, gente importante, gente que con mucho esfuerzo, mucho ahínco, ha trabajado para que todo esto, hoy, aquí, pues podamos celebrarlo. Y eso se aplaude, todo el esfuerzo. Estamos de la mano trabajando en bien y en pos de nuestro pueblo, de Tauca.
Felicidades entonces a todos los presentes, a todos los dirigentes y a ti en especial, presidente. Hacemos a esto, entrega de este obsequio, ya en reconocimiento, como dijimos, a tu, bueno, a la gran labor y ardua labor entonces de la casa, de la Asociación Taurina. Con mucho cariño y con mucho respeto, Alfredo Pérez. Bueno, amigos, me orgullece tener presente acá a unas lindas amistades que nos conocemos muchísimos años. Años en el cual tuve el honor de vestir la camiseta de Defensor Tauca desde los 21 años. Ahora, muchachos que hincha ahora, están acá a mi lado como dirigentes. Y en verdad es así, continuamos con la palabra familia. Defensor Tauca siempre ha identificado como el equipo del pueblo, el equipo de humildad, el equipo, ¿no? Y aquí presentes una vez más, tal es así que estamos tan involucrados con ellos, con ustedes, que han tenido la buena voluntad de que este año sean nuestros honorables pastores, pastor de nuestro Santo Domingo de Guzmán, y eso resalta la estima que ambos nos tenemos como institución y sobre todo con ese respaldo de juventud que viene, ¿no? Nosotros también tenemos ya una juventud que está ahí de la mano a mano con ustedes. Eso da a entender de que tenemos Casa Tauquina para rato, como dije, y sobre todo que mantengamos, como siempre, ustedes en sus actividades, que lo hacen con bastante cariño. Ustedes nos han contagiado y eso hacemos para mantener nuestras costumbres. Las costumbres es lo que se tiene que privilegiar acá, porque pasarán los años y mucha gente a veces de repente tiene un poco de distanciamiento con el pueblo de Tauca, pero gracias a ustedes, con ese cariño que siempre saben hacer, mantenemos en cada actividad, en cada reunión, nuestras costumbres. Muchísimas gracias, estimados amigos, y simplemente igual, con los brazos abiertos como ya lo hemos venido haciendo. Buenas tardes, queridos paisanos. Aquí presente en los 25 años de la Casa Tauquina. Es un honor brindarle, si le brindamos un fuerte abrazo, un aplauso muy fuerte a la institución. Acá nosotros entregándole un pequeño presente. Espero que sea de su agrado. Lo hacemos con mucho cariño. La hermandad de la Santísima Virgen del Rosario de Tauca, hijos residentes en Lima, otorga este presente en reconocimiento a todos los fundadores y socios de la Asociación Tauquina. En marco de la celebración por sus 25 años Bodas de Plata, en fundación institucional, deseándole los mejores éxitos en los años venideros, y a nuestra Virgen del Rosario bendiga siempre a todos sus proyectos. Con cariño y aprecio, el señor Luis Espinosa Calistro, presidente, señora Maribel Laguna, secretaria de Actas, y la señora Juana Chávez Álvarez, secretaria de Economía, y hermanos todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor presidente, señores institucionalistas. Bueno, el programa Ecociturismo que dirige en la dirección vitalicia ya del doctor Edgar Calistro Olivos quiere expresar su cariño, su emoción. Él me encarga profundamente darle el saludo afectuoso, en especial a los fundadores de esta institución, porque el programa Ecos y Turismo prácticamente ha crecido junto con ellos, ¿no? Hemos estado uno de la mano del otro,
desde que se fundó. Por eso el doctor Calistro tiene un gran cariño a los fundadores, a don Felipe, a don Benjamín, a don Marcos Padilla. Muchísimas gracias por el acompañamiento de tantos años. Y aunque ahora ya no está en el aire Radio Santa Rosa, ¿se acuerdan? Ahora sigue la nueva generación. Ahora es su director Luis Espinosa Calistro en forma virtual. Todo avanza, la tecnología avanza. Y por ahí también se está proyectando ya Ecociturismo, que traerá también nuevas novedades. Y le doy el micro al profesor García, que también fue parte importante de nuestra programación. En primer lugar, saludar a todos los presentes. Y acá tenemos una placa de Ecociturismo promoviendo mi región. Esto se transmitía por Radio Santa Rosa ya muchos años, actualmente dirigido por el doctor Edgar Calistro, y acá Silvia también, ¿no? Y eso va a retornar, porque posiblemente las noticias que toman los problemas radiales es hacer conocer nuestra realidad, hacer conocer justamente nuestra cultura, los acontecimientos que pasan en nuestra región y sobre todo en nuestro pueblo de Tauro. Entregamos al señor presidente este modesto reconocimiento a su gran labor que ha hecho la Asociación Tauquina, y es enorme ese cariño, ese coraje y esa voluntad en hacer esta labor. Y entonces acá le entregamos con Silvia este modelo. Está presidido actualmente, bueno, el doctor Edgar Calistro, un poquito delicado, pues pronto estará con nosotros. Ahora está presente Luis Espinosa Calistro, que también muy enérgico por razones de trabajo no ha podido estar presente. Mis saludos a todos y muchas gracias por este espacio. Se agradece al programa Ecos y Turismo promoviendo mi región. En verdad, no cabe más el sentido de orgullecerse, porque estos 25 años nos están haciendo retroceder y contar con muchísima gente que ha hecho historia por el pueblo de Tauca, y sobre todo en unión, ¿no? Porque muchos han pasado, hemos caminado juntos como institución, y eso es lo que vale resaltar. Muchísimas gracias. Bueno, no quiero interrumpir mucho sus alimentos, pero quiero hacer presente entrega de un cuadro en representación del tiempo de que estuvo en presidencia mi papá, para que quede el recuerdo de nosotros. Espero un poco retocadito acá, pueden ver, pero con mucho amor y cariño. Sabemos el cariño que le tiene a la institución y todo lo que se propone. Sabemos que él siempre le da el máximo esfuerzo. Gracias, provecho y sigan disfrutando. Saludos. De sus hijos y sus nietas, le otorgamos su presente reconocimiento por su esfuerzo y labor que está haciendo hasta el día de hoy y va a continuar en la Casa Tauquina. Bravo, bravo. Bueno, a veces ser dirigente, yo sé, para mucha gente que ha antecedido, no es fácil. Fuerza. A veces, cometemos muchos errores. Y esos errores vienen hasta de casa, porque me gusta, he tenido la suerte de ser militar. Y eso no se pierde. Simplemente
quedan grabados en uno. Y me, cuando trato de involucrarme en un acto, trato de dar lo mejor de mí, lo mejor, y sobre todo ser exigente, pueda o no pueda, tenga o no tenga, lo hago con mucha voluntad, no porque me sobre y me falte, sino que lo hago porque cuando quiero algo lo agarro con mucho cariño. Tengo muchas personas acá ejemplares para mí. Desde que llegué a esta casa tauquina, por si acaso soy fundador también, no en nombre, pero los que han sido dirigentes me conocen, que desde un inicio, ahí está mi tío Carlos Pérez, tuve la oportunidad de colgar, ya no sé con cuántos talonarios, y muchos que están acá. Tengo con Patrón Santo Domingo 37 años, en las buenas y en las malas. Les pido disculpas a mis hijos, porque a veces por estar acá, a veces dejo otras cosas, otras obligaciones por estar acá involucrado personal y económicamente. Pero no porque me lo pide la institución, sino que porque me gusta, me nace, y trato de que sea lo mejor, no para sobresalir, sino lo mejor para deleitar, para motivar a mucha gente, a mucha juventud. Y le digo a ellos porque siempre antiguamente cuando venía, ellos no aparecían, de repente renegaban, sinónimo de fiesta, gasto y licor. Pero gracias a Dios, ahora se han involucrado, son socios, son personas que están junto conmigo acá, y eso vale, porque va a sumar. Y esto, para mí, la verdad, sentimentalmente, pensé que así como vine acá, me iba a ir solo de la casa tauquina, en la vejez o cuando yo quiera. Pero gracias, hijos, gracias a ustedes por darle cabida, por darnos esa voluntad de poder abrir los brazos a ellos y sumar. Y eso es lo que nos va a ayudar, como decía posteriormente, la juventud. Y nosotros nos encargamos de darle los buenos ejemplos, la buena costumbre, el buen jolgorio. Gracias, señores, gracias, hijos, y disculpen porque muchas veces les he dicho en cualquier compromiso, no puedo, no puedo. La casa tauquina, la casa tauquina, la casa tauquina. Muchas gracias. Si me acompañan, un aplauso para mis hijos, por favor. Señora Maximiliana Paredes, viuda de López, tengo el honor de condecorarla, como siempre estila la institución, de nombrar una madre tauquina en representación de todas nuestras madres aquí presentes y las que nos encuentran. Es tradición de esta institución que siempre, año a año, identificamos a una madre en representación de todas. Y reciba usted nuestro caluroso amor, deseo y cariño de toda la institución, porque sé que usted siempre, años atrás, con mi tío, estaban presentes para poder ver esta institución crecer como usted siempre lo han deseado. Muchísimas gracias, señora, por estar presente, y le deseo lo mejor, sobre todo, éxito y salud a usted, ¿sí? Como sello de este homenaje, le hago entrega de una plaquita recordatoria que dice: la Asociación Tauquina
otorga el presente reconocimiento a la señora Maximiliana Paredes, viuda de López, por haber sido designada Madre Tauquina 2024. El reconocimiento a su apoyo incondicional durante los 25 años que tiene fundada nuestra institución, la Junta Directiva, junio 2024. Muchísimas gracias. Uno, San Alfredo. Uno, dos. Amigo. Muy agradecida, Alfredo, por haberme nombrado que yo no esperaba, pero ahora estoy muy agradecida. Y acá estoy en compañía de mis hijas, de mis hijos que ellos van a ver. Un aplauso, por favor. Bueno, señor presidente, querida concurrencia, en nombre de mi mamá, no agradecer esta distinción que le han hecho y bueno, nada más que expresar, ¿no?, el agradecimiento de parte de nosotros, sus hijos, y que en el cielo mi papá también estará muy feliz por eso, ¿no? Dicen que al lado de cada gran hombre, como era Felipe López, hay una gran mujer, ¿no? Eso es lo único que puedo decirles. Muy agradecido por todos. Muchas gracias. De la República. Señor párroco de la ciudad de Tauca, señora Maximina Viva de López, señor Alfredo Pérez, presidente de la ciudad tauquina, señores directivos, familiares, amigos todos. Me siento honrado de recibir esta distinción, aunque no la merezca, creo, porque esto es para todos los padres tauquinos que estamos presentes y no presentes. Lo importante, como lo han antecedido mis compañeros y paisanos, es que la Casa de Tauquina continúa con la juventud, que es lo más importante, ese ímpetu, esa motivación, esa perseverancia de seguir creciendo con el aporte de todos nosotros. La Casa de Tauquina es de todos nosotros. En los estatutos lo dice bien claro y lo dijo Carlos Pérez. Esto es de todos nosotros, no es de nadie en particular. Y que continuamos creciendo, desarrollando y apoyando a esta directiva y en las próximas que vengan, y apoyarlos en todo lo que sea necesario para engrandecer nuestro pueblo de Tauca. ¡Viva Tauca! ¡Viva la Casa Tauquina! Así es, mi estimado Marcos, la verdad que es un honor tenerte acá, en este caso, no como el padre más antiguo, por si acaso, sino que el símbolo de todos los padres, sino que en verdad estos 25 años nos están sirviendo para tonificarnos de toda esa gran experiencia de mucha gente que decidió. No les he contado historias, no mucho, pero con bastante cariño, por eso se hizo ese video donde hubiésemos querido que mucha gente también participe. Pero en verdad, ahora la tecnología nos ha ganado y siempre creo que ya pasamos los 75.000 seguidores y eso nos ha hecho, nos identifica que cada día la tecnología nos va a sobrepasar. Entonces, desde ya la experiencia y el buen deseo que tuvieron ustedes, con mi tío, como dice, esto es de todos, qué mejor de que seamos recíprocos hoy día con nombrarte padre tauquino. Y esperemos que esta banda te quede como para presidente, ¿ya? Así que búscanos nomás. Así que un aplauso, por favor. Para terminar, solamente, no es que pase último, todos aquí, mi esposa Silvia Reyes, mi hijo Marcos, mi hija Nadia, mi yerno Omar y todas las familias que están presentes acá en las mesas, muchas gracias por ese apoyo de permitirme seguir colaborando con un granito de arena para la Casa Tauquina. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Es un honor estar acá celebrando con todos ustedes las bodas de plata de la Casa Tauquina, 25 años, de un sueño que empezó con una idea loca de mi señor padre. Y bueno, aquí estamos presentes en este local
con algunos problemas lamentablemente este año, pero que sabemos que con la unión de todos nosotros, con el apoyo de todos, vamos a salir adelante. Este año, el año pasado el señor Alfredo se acercó y nos invitó prácticamente para asumir la fiesta de este año, ¿no? Un poco con temor, un poco con algunas dudas, pero finalmente mi hijo, José Gianfranco Medina de la Cruz, es el devoto de este año. Lo pasamos en nombre de mi señor padre y este momento es para invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en tan importante fiesta. Y bueno, los esperamos. Eso es todo. Muchas gracias. No. Bueno, señor Consuelo, siempre identificar usted con la institución, como muchos, sobre todo, todo en el año, ¿no? Y en los momentos difíciles, que eso lo sabemos nosotros. Este año ha recaído con buena voluntad de ser devoto. Tenemos dos pastores, el Club Defensor Sport Tauca y el Club Defensor Tauca, y está la familia Álvarez Sotelo. Álvarez Sotelo. Prácticamente tenemos una fiesta con mucha devoción asegurada de por medio, y déjeme decirle que todos los presentes, y en especial el mío, estamos tan involucrados para poder contribuir, derrochar fe, alegría y cerveza. Okay. Gracias. Gracias.